qué tal, amigos. Gracias por estar una vez más aquí en este nuevo episodio de Zona de Fugitivo. Si es primera vez que está por este canal, les recomendamos que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo. Oh, no. Sí, tienes que estar suscrito y con la campanita activada para que te enteres de todo lo que está corriendo en todos los medios, en todas las redes sociales, como es en el día de hoy, temprano en la mañana, a las 6:47 a.m. de hoy, 29, julio 29 del 2022, de día después del concierto de Bad Bunny en el Choliseo aquí de Puerto Rico, donde muchos asistieron, y es el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que no te vayas, que comenzamos ahora. Bien, mi gente, así que gracias a cada uno por la sintonía. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, como lo es en Facebook. En Facebook nos puedes buscar como Fugitivo PR, Zona de Fugitivo PR. Nos busca en nuestro Facebook, también en nuestro Instagram nos puedes buscar como Fugitivo PR. Ahí vamos a estar, mi gente. Y como ustedes saben, en el día de ayer, en la noche de anoche, estuvo presentándose en el Coliseo de Puerto Rico, en el Choliseo, nada más y nada menos que el Bad Bunny, mi gente, donde usted sabe que este muchacho es controversial, pero aún así, estuvo presentándose en lo que fueron 13 spots que estuvimos hablando también aquí en nuestro podcast. Estuvimos hablando de esta presentación. Saludamos aquí a un suscriptor, Puerto Rico PR Noticias y más, así que vayan también al canal de PR Noticias y más y suscríbanse a su canal, mi gente. Más que agradecido con cada uno de ustedes. Pues en la noche estuvo presentando este cantante que antes el género no lo querían en ningún lado, pero a Bad Bunny se le abrieron las puertas y estuvo presentándose en 13 spots. También estuvo transmitiéndose su concierto a través de Telemundo PR. Sí, ahí estuvo también en la pantalla de Telemundo. Se abrió para que Bad Bunny interpretara sus canciones. Muchas críticas porque a Bad Bunny le permitieron dejar su concierto a través de Telemundo, ya que saben que en la televisión muchas palabras son restringidas y en las canciones de Bad Bunny, pues lo que expresan también es mucho, dicen, según comentarios que hay por ahí, donde denigran a la mujer y también muchas palabras sucias, muchas palabras obscenas. Pero aún así Telemundo quiso que se transmitiera el concierto de Bad Bunny. Seguro que le iban a dejar mucho más dinero. Pienso yo, mi gente, temprano en la mañana, así que vamos a disfrutar de esto, mi gente. Y la información dice así, dice: Bad Bunny enciende el Choliseo con mucho perreo y Puerto Rico lo disfruta. Yo creo que no todo Puerto Rico disfrutó lo que fue este concierto, pero es así como dice el titular del periódico Primera Hora. Dice: el exponente urbano cautivó a miles de fanáticos con su primera función, Un Verano Sin Ti, que se transmitió en vivo por Telemundo. Dice por aquí, también hay otro titular donde dice que Bad Bunny se expresa en contra del gobierno de Puerto Rico y también de Luma Energy. Sí, es la información que tenemos, donde él se expresó en contra del gobierno y también de Luma Energy. Saben que Luma Energy, pues, es quien está corriendo la energía eléctrica aquí en Puerto Rico, y parece que tenían miedo de que en medio del concierto pues hubiera un apagón. Y dice aquí las expresiones de Bad Bunny. Dice: el cantante hizo expresiones específicamente en contra del el servicio eléctrico y la empresa Luma Energy. El artista compartió que el único lugar del mundo donde tienen que instalar plantas eléctricas industriales para que sus presentaciones es en Puerto Rico, debido al pobre servicio eléctrico
que hay en la isla luego del intérprete interpretó el apagón. El conejo malo aseguró que en todo el mundo es solo aquí donde deben acudir a plantas eléctricas. Es lo de las expresiones que hizo Bad Bunny en medio de su concierto. Mi gente, usted puede dejar por ahí qué ustedes creen, que ustedes piensan de estas expresiones que hizo el cantante Bad Bunny. Así que muchos lo consideran cantante, otros no. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Los comentarios por aquí sobre este evento de Bad Bunny. Vamos a buscar por aquí a ver qué comentarios hay. Y aquí dice un tal Atticus, rayo, o sea, dice: decir que Puerto Rico lo disfrutó es mucha gente. Bueno, yo también pienso eso, que decir que Puerto Rico lo disfrutó es mucha gente. Dice: a muchos puertorriqueños no les gusta ese tipo de música ofensiva, denigrante y chabacana. Benito es un producto que no edifica la sociedad. Y me resulta asombroso que la mujer pague para ver este tipo de espectáculos, los cuales es un circo. Es las expresiones de Atticus, que está expresándose. Esa es su opinión. Dice por aquí, vamos a ver qué dice por aquí. Ok, dice por aquí Rocketman, dice: y todos los problemas medulares del gobierno en crisis, dale baile, baraja, botella de vino para desviar la corrupción y la ineptitud de los gobernantes y políticos sucios, corruptos, peor que esa basura de género. En las expresiones de Rocketman, dice por aquí también Luisito dice brutal, extrañamos a Giovanni Vázquez, a Residente y a Daddy Yankee, que no estuvieron la oportunidad de estar presente. Dice después el mismo Luisito, dice: de lo más seguro le cogieron miedo a la viruela del mono. En las expresiones de Luisito, yo creo que aquí hay mucho de aquí, como vi comentarios también en las redes sociales donde dicen se marca un antes y un después. Así que vamos a ver las noticias más adelante, qué sucede con esto de lo que es el COVID y también lo que es este nuevo virus que hay por ahí, que es la viruela del mono. Dice por aquí Guzmani, dice: los mejores conciertos, lo mejor del concierto, la presentación de Jay Cortez. Ese chico está a otro nivel, mi gente. Parte de los comentarios que hay por ahí de las personas que han disfrutado, hay otras personas que no están muy contentas con este concierto de Bad Bunny, del Conejo Malo, de Benito. Muchas personas en contra, otras a favor. Usted puede dejar en los comentarios su opinión. Nosotros vamos a estar leyéndolo a cada uno de ustedes. Así que sin más nada que decirle, nosotros nos despedimos. Nos escuchamos hasta el próximo episodio de Zona de Fugitivo.